Sadie, ¿eres tú? Sí. Oh. No me lo puedo creer. Lo siento. Vaya, no sueles responder. ¿Puedo verte en la cara? No. Te he echado mucho de menos, cariño. ¿Recibiste mis cartas, los emails que te he enviado? Sí, pero no los leí. ¿Por qué? De verdad. ¿Estás solo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué se oye? ¿El qué? Hay un ruido. Suena como una cadena arrastrando por el suelo. ¿Papá? 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 Tengo que colgar. ¿Tan pronto? Perdóname. Lo siento, mi amor. Te quiero muchísimo. Sadie. Sadie. Sadie.
Sadie, 6 años. Perdona, soy Dan. John me dio las llaves. Eres Sadie, ¿verdad? ¿Has movido sus cosas? ¿Qué? ¿Lo han cambiado todo de lugar? Fueron los polis los que lo movieron todo. Solo lo ordené. Está todo ahí. Dios, ¿tienes un palo en el culo? Siento mucho lo de John. Tranquilo. Era un capullo. Me gustaba. ¡Qué suerte! ¿Y qué hay de las cámaras? No sé. Nunca dijo nada. ¿Has venido por el trabajo? ¿Qué? El que te consiguió tu padre. No sé a qué te refieres. John tenía la impresión de que venías a quedarte con él. No. Vale. Pues nos vemos. Un momento. ¿Qué trabajo? Fotógrafa. Para el periódico. Tony Jones, editor. Si te interesa, llámalo. Un momento. La llave. Un placer conocerte. Capullo.
¿Los paramos? ¿Por eso ha venido? Me llamo Sadie Bright. Tengo una cita con Tony. Vale. Así que eres la hija de John. Exacto. ¿Y eres yankee? Nací aquí y crecí allí. ¿No te pareces a él? Gracias. Yo tampoco me parezco a mi padre. Era negro. Oh. Entonces, ¿eres fotógrafa? Periodista, acabo de graduarme. Sí, me lo dijo. Me suplicó que te diera trabajo. ¿De verdad? Sí. Fue algo raro. Dijo que ibas a venir y luego que... Mejor obvio que no hablas desde que eras una cría. Hay que joderse. Atrevido. ¿Le da vergüenza? ¿Por qué? Conozco bien a los ingleses. Y bien, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Volver a los gloriosos Estados Unidos de América? No lo sé. Mi madre odia que viva aquí. Parece una buena razón para quedarme. Hablas como tu padre. Que les den a las normas. ¿Tienes la documentación? ¿Carné de identidad, pasaporte? Los necesitamos para el papeleo. ¿Me va a contratar? Escucha. Este periódico se va a la mierda. Tenemos unos 6 meses máximo. Así que si te interesa algo a corto plazo, este es el sitio adecuado. Además, se lo debo a tu padre. Era un periodista de puta madre. Aquella mierda que hizo sobre Padfoot nos salvó el pellejo. ¿Por qué se colgó tu padre? Dígamelo usted. Bueno, parecía cansado los últimos días. Tal vez tuviera cáncer. Ve a la oficina principal. Empezarás allí. Vale. Te dije que nos pillarían. Listillo. Cierra la puerta. ¿Qué quieres? Soy la nueva compañera de Dan. Vaya. La nueva es una chica. Faye. Me llamo Sadie. Americana. Qué exótica. Buena apreciación. Bueno, deberíamos trabajar un poco, así que... Cierto. Te veo luego. Tu sitio. ¿Entonces eres como mi jefe?
Sí. ¿Y quién era esa zorra? Es mi novia. Oh, vale. Diga. ¿Es broma? No. No, está pirado. Sí, vale. De acuerdo, vendrá conmigo. Sí. Adiós. ¿Qué estás haciendo? Alucinante. Llenos de demonios. ¿De verdad? Eso dicen los lectores. Lo que queda de ellos. ¡Mierda! ¿Qué? Se ha acabado la batería. Empezamos bien. Tengo otra en el bolso. Fotos no. Pues, a ver si adivino, Craig. ¿Has visto a la chica en llamas? ¿Tú no? Vale, ¿y de qué quieres hablarnos? Yo sé quién tiene el ojo del diablo. No me jodas, Craig. A tus lectores les va a encantar. ¿Qué puedes decirme del ojo del diablo? Lo que tengo que contarte te va a dejar pasmado. Sé más de lo que podrías llegar a imaginar. Pero lo has visto. Has visto al fantasma. Vas a flipar. Lo que te voy a contar. No sé. Es demasiado. Perdón. Repite eso. Has crecido mucho. ¿Cómo dice? Tu padre y yo nos conocimos hace mucho. Le hablábamos juntos a las sombras. Mira qué dos, ¿verdad? El accidente perfecto. Tu padre pidió demasiado y pagó el precio. Me voy al coche. Iba a sitios oscuros, ¿lo recuerdas? ¿De qué habla? Te afectó mucho, ¿no es así? Dios santo. Cariño. Que te den por el culo. Sadie. Volveremos. ¿Sigues cortándote? ¡Vete a la mierda! ¡Sadie! Sangrar es bueno, igual que papá. ¡Mi padre se suicidó, capullo! ¡Sadie! Lo asesinaron. Nos vamos. ¡Asesinado! 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 ¡Sadie! ¡Sadie! Dile a Tony que estoy enfermo. ¿Qué dices? ¿A quién le importa, Tony? ¡Oye, quítame las manos de encima! No dejes que te líe. ¿Lo mataron? Solo quiere tu atención. Bien, ya la tiene. ¿Para qué es eso? Sin la medicación antes veía mierdas que no existen. ¿Y puedes beber si lo tomas? ¿Ahora eres médico? ¿Aparte de un gilipollas? Escucha, estás triste por lo de tu padre. Dices que no te afecta, pero está claro que te importa. Pero no se te ocurra volver a repetir lo de antes en el trabajo. Sé que para ti esto es una cagada, pero es mi carrera. Y si me comporto como un capullo es porque yo también echo de menos a John. ¿Mi padre tenía cáncer? No que yo supiera. ¿Y por qué lo hizo? No había nota. No había nada. No sé si lo averiguaremos. Era un capullo. Y ese friki tenía razón. Era avaricioso, hacía lo que quería. ¿Lo mataron? Venga ya. ¿De verdad? No escuches a Craig. Solo quiere meterse en tu cabeza. No puedo beberme esto.
¿Quieres fumar? ¿Fumar hierba? Sí. Claro. Está en el coche. Voy por ella. Voy a terminar hasta el culo. Vale, ¿y qué le pasa a tu culo? Cuéntame más sobre la chica en llamas. Solo es folclore de los páramos. ¿Se lo ibas a comprar al loco de Craig? Es que vende. Pero hay gente que piensa que hay que dejarlo. ¿Por qué? ¿Lista para su clase de historia, señorita Bright? Sí, don Fumeta. Si no se comporta, le daré unos azotes. En 1851, a Sally Pearson, una joven tejedora, la despertó su perro en mitad de la noche. Se levantó de la cama. Cogió las herramientas de su padre. Cogió una pieza metálica y le dio forma de ojo. El ojo del diablo. Un amuleto. Dijo que había sido un acto de Dios, obra de un ser superior. Pero también dijo que el ojo le habló. ¿Y qué le dijo? Que una hambruna arrasaría los páramos. Y sus gentes perecerían si no abandonaban el pecado. ¿Qué pecado? La bebida, el juego, el sexo. Todas las cosas buenas. ¿Y? La gente se rió en su cara. Y la hambruna hizo estragos. ¿Y no la hicieron santa? No. La tomaron por bruja. La llevaron a los páramos. Y le sacaron los ojos. Después, la quemaron viva, con su perro encadenado junto a ella. Padfoot. Padfoot. Al asentarse las cenizas, solo quedó el amuleto. Ojo del diablo. Una advertencia de la creadora. Se quedó allí durante casi 200 años. ¿Y qué ocurrió? Alguien lo encontró. Y por eso creen que los negocios van mal y que la ciudad se hunde. Nada que ver con los Lehman Brothers. ¿Y qué cambiaría? El ojo del diablo te concede el deseo que quieras, pero se paga con dolor. ¿Dolor? Infligido por dos demonios letales. Padfoot. Y la chica en llamas. ¡Mierda! Exacto. Era lo que decía John. Y tuvo éxito.
Pero tiene que haber réplicas o alguna mierda. No. En esta ciudad nadie se atreve. Y dime, ¿tú qué pedirías al ojo del diablo? No me lo preguntes. Nos vemos mañana. Un momento. ¡Puta zorra gorda! ¿Por qué me tuviste, papá? Ya era hora. ¿Dónde estabas? Llevamos una hora aquí. No había señal. Dios mío, ¿estás enferma? Dios. Eres peor que tu padre. Faye, ¿por qué no te callas? ¿Podemos hacer esto ya? Por favor. Faye, ponte ahí. ¿Estás bien? ¿Y a ti qué te importa, capullo? Estaba borracha. ¿Ah, sí? Vamos a pensarlo un poco. ¿Vale? Ibas de excursión cuando de repente viste el fantasma de la chica en llamas. ¿Aquí es donde prendieron fuego a Sally? No lo sabemos, pero necesitamos algo, así que hola, noticias falsas. Vale, un poco más allá. Bien, está bien. Y señala o lo que quiera que estuvieras haciendo. Ajá, así. ¿Estás de broma? ¡Vete a la mierda! No sirves para esto. Thank you.
ahí? Vete a casa si quieres, no te necesitamos. ¿Hola? No me voy a ninguna parte. ¿Eso es de hoy? No. Mierda. Oh, Dios mío. Vale. Perdón. ¿Qué tenemos? Nada, salvo selfies de la gorda. Vete a la mierda. ¿Qué ha pasado? Cambió el tiempo, no hicimos la toma. Oh, gilipolleces. Vamos a necesitar algo. Vosotros dos volved a casa e inventaos algo, ¿me oís? Porque quieren a Padfoot. Yo lo firmo todo. Deberías volver a América. ¿Qué? Aquí abultas demasiado. Que te den fe. Oye, lo siento. Sé que teníamos planes. No te quita ojo. No seas tonta. ¿Es verdad? ¿Qué haces? Enseñarle quién manda. Solo quiere atención. No sé. ¿Qué? Vuelvo en 2 minutos. Vale. ¿Estás bien? Claro, no te preocupes. ¿Quieres pasar? Vale. Hola, mamá. Esta es Sadie. Lo sé. Conocí a tu padre hace mucho tiempo. He venido a por mi portátil. ¿No vas con Faye? No. Hoy trabajo con Sadie. No tardaré. Vale. Disculpa. Mamá. Lo siento. Hace mucho tiempo. No quiero una disculpa tuya.
fue hace mucho tiempo. No quiero una disculpa tuya. ¿Qué quieres entonces? Que no te metas en mis asuntos. Intento ayudarla, que se sienta mejor. Nos traerá problemas, aléjate de ella. No me digas lo que debo hacer. Es problemática, igual que lo era. Aléjate de ella. Vámonos. ¿Tienes un perro? No. Los odio. ¿Por qué? Por nada. Parecía preocupada. Sí. Siempre lo está. Todo a su manera. ¿Hablabais de mí? Sí. ¿Y...? ¿Tenemos que hacer esto ahora? Supongo que no. Odia que haga este trabajo. No es suficiente. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Te importa si duermo aquí? Claro, quédate. Tony quiere algo sobre Padfoot, así que habrá que inventarlo. ¿Te importaría que me duche en un momento y empezamos? No, claro. ¿Y los papeles de John? Nos ayudarán a empezar. En la cocina. Oh, y está todo un poco revuelto porque... Bueno, perdón por el desorden. ¿Está encendido? Sí, sí. Vale. De acuerdo. No sé quién verá esto, pero... Bueno. Tengo que compartirlo con alguien. Es importante. Bien. Aquí estamos. Mira, ¿veis? He comprado todo esto. Y... me ha costado un riñón. Pero así lo veré todo. Serán mis ojos y mis oídos para probar que... En fin. Que no me estoy volviendo loco. Está aquí. Escucha. ¿Dan? ¿Dan, eres tú, colega? ¿Craig? No me asustas, Craig. Mira, te lo dije hace unos días. Y va a volver a su sitio. Es la única forma de acabar con esto. ¿Craig? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Adrain! Thank you.
¿Dónde coño estás? ¡Puta zorra enferma! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, qué coño eres! ¡Joder! ¿Qué mierda me está pasando, por Dios? Un día más. Solamente tengo un día más. Quieren... quieren darme caza. Allá donde vaya, ya esté dormido o despierto. Maldita sea. Incluso cambian de forma. El ojo del diablo funciona. Funciona. Solo... volver a reunir a mi familia. Eso es todo lo que quería. ¿Qué pasa? Hay algo en el agua. Yo de ti dejaría de beber un poco. ¿Qué pasa con las luces? La luz va y viene. No puedo hacer nada con el portátil. Vamos a dormir. Si me necesitas, llámame. Oh. ¿Qué? Nada, yo pensé que... ¿Quieres que me quede? Puedo hacerlo, si es lo que quieres. Vale. Sobre las pastillas. No es cosa mía. ¿Qué? Es privado.
No me importa contártelo, de verdad. Empecé en terapia con 8. Contarte mi mierda no es gran cosa. Lo siento. Tuve brotes psicóticos en el pasado, antes de cumplir los 16. El loquero dijo que eran fruto de la ansiedad. Mi madre piensa que es por un trauma que sufrí de niña. Y yo pienso que fue por el LSD que tomé en el instituto. ¿Por qué fue tan horrible? Yo estaba gorda. Estaba muy gorda. Nunca encajé. Nunca tuve novio. Siempre solitaria. ¿En serio? Pero da igual lo que causó. Las visiones no las he vuelto a tener, ¿sabes? Hasta esta noche. Sí. ¿Qué pasó cuando vivías aquí? John te... No, no, nada de eso. Fue un padre estupendo. Solíamos jugar con las muñecas, hacer casitas, sacarlas de paseo, tomar el té juntos. Le encantaba. ¿Y qué pasó? ¿Papi? No tienes que contármelo. Mi madre no podía vivir con él. Se fue a vivir a América y me llevó con ella. ¿Cómo lo conociste? ¿A quién? ¿A John? Sí. Fue un poco raro. Estaba listo para irme a Oxford. Había conseguido plaza para estudiar filología. Y vi un anuncio en el periódico, buscando reportero. ¿Dejaste Oxford para trabajar en Echo? Sí. Eso dijo mi madre. Le sigue jodiendo que yo... Mira, no sé por qué lo hice. Pero John me entrevistó. Y lo supe. ¿Qué? Que ese era mi futuro. Suena estúpido. No, no es así.
Estoy en la oficina. Faye me necesitaba. ¿Sí, diga? Hola, cariño, soy yo. Mamá, ¿qué pasa? ¿Sigues en la cama? ¿No son casi las 11:30 ahí? ¿Va todo bien? ¿Estás tomando las pastillas? ¿Qué? Te estás autolesionando. Mamá, no empieces con eso. Me preocupo por ti. Lo sé. ¿Está la casa en venta ya? No. Me voy a quedar un par de semanas o unos meses. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo opciones aquí. ¿De qué? Dios mío. No entres en el mundo de tu padre, Sadie. Era un hombre muy oscuro. ¿Hablar de la chica en llamas? ¿Y quién no? ¿Dónde la enterraron? En algún sitio por allí. Solo lo sabe una persona. ¿Quién? Craig Cooper. Él dice que encontró el ojo del diablo. ¿Y usted qué cree? Que tendrían que encerrarlo. Maldito fanático del diablo, de lo oculto y de la magia negra. Está mal de la cabeza. Vete. Lo siento. Despedida. Me he quedado dormida. ¿Dónde está mi primera página? Es que, perdona. Mira, no me importa que te pases la noche bebiendo. Es parte del trabajo. Pero... Dios sabe que tu padre iba siempre bien servido de alcohol. Pero nunca falló en la fecha de entrega, nunca. Tenemos una pista. Del ojo del diablo. Sí, Dan me lo dijo. ¿Ah, sí? Mira, no sé qué pasa entre vosotros dos, ¿de acuerdo? Pero Faye está de bajona y nadie me está haciendo café. Ahora, como jefe, te diré que o alejas esas manos de su polla o ve buscando trabajo. Ahora tengo que ir a ver a mi superior y explicarle por qué mi equipo es un montón de mierda de perro. Tenemos... A las 8 en punto hoy. Quiero un buen titular. O los dos seréis noticias de ayer. ¡Espere! ¿Dónde está Dan? En el Red Lion. Hablando con Craig. ¿Qué haces aquí? ¿Mi trabajo? Anoche cometimos un error. ¿A qué juegas? No, me refiero al trabajo. Nunca he fallado en una entrega. No entregamos nada. Pues vamos a intentar arreglarlo. ¿De qué va esto? Craig el loco. Cree que tiene el ojo del diablo. Una gran historia. ¿Estás seguro? No lo sé, pero si consigo que me lo cuente y de verdad lo tiene, lo hacemos público. Noticia nacional. ¿Por qué, Craig? ¿Por qué ahora? Vi algo anoche. Algo, un vídeo en el sótano. John tenía el amuleto. La policía no lo encontró y no estaba entre sus cosas. Creo que Craig se lo quitó. ¿Estuviste en el sótano? ¿Viste las cámaras que filman la casa? Sí. ¿Me viste en el baño? Sí. ¿Te gustó? Sí. Venga, vámonos. Disculpa. Sadie se une a nosotros, si no te importa. En absoluto. ¿Te has calmado, pequeña? Dijiste que mi padre fue asesinado. ¿Y lo fue? Tranquilos, no volvamos ahí ahora. Craig, hablaste del ojo del diablo. ¿Nos traes otra, Dan? ¿Qué? Otra bebida. ¿No quieres que me vaya? ¿Qué?
¿Cómo sabe que fue asesinado? Porque yo lo maté. Le di el ojo del diablo. Oye, ¿ha entrado ya en tu cabeza? En la mía, sí. Mírame. Hizo que me sacara un ojo. Dormido, despierto, para mí es todo igual. ¿Qué le has pedido? No sé de qué estás hablando. Claro que sí. Llevas el ojo en el cuello. Escucha, yo puedo hacer que la chica en llamas pare. No quiero seguir viviendo. Así que pórtate bien y devuélveme el ojo. Dan. ¿Estás bien, pequeña? Aléjate de mí. Dan. Te sacará los ojos. Vete a la mierda, Dan. ¿Habéis acostado? ¿De qué estás hablando? ¿Dan y tú habéis follado? ¡No! ¡Mentira! ¿Compartisteis cama? Sí, pero no pasó nada. Eres una puta obesa. Estoy embarazada. ¿Lo sabe él? Ahora sí. Ya te has divertido. Y no volverás a verlo. Haré que te despidan. Y haznos un favor. Vuelve a casa y encuentra una cuerda. Tu padre te está esperando. Ya lo veremos. Perdona. Las llaves. Nos vemos. Lo dudo.
¿Qué ha pasado? ¿Pero qué haces aquí? La llave está bajo la alfombra. No puedo con esto. Tengo que salir de aquí. ¿Qué? ¿Y yo qué? ¿Vas a tener un hijo? No, no lo quiero. Le dije que abortara. Yo quiero estar contigo. ¿Y qué hay de Fey? ¿A dónde vas? A casa. Voy contigo. No me rechaces, ¿vale? Jamás. Eres parte de mí. Tengo que devolver el ojo del diablo a la tumba de Sally. Y entonces me dejará en paz. Aquí es donde Craig lo encontró. No, no sé por qué. ¿Por qué me lo dio? Puede que para verme sufrir o... ¡Mierda! Mira, una masacre en este santuario que construí. Es la única forma. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Déjame tranquilo de una vez! ¡Buenos días! ¡Socorro! No, nadie te oirá aquí abajo. Hace muchos años. Buscábamos respuestas y el ojo me las regaló. Pero no me gustó mucho lo que vi. Déjala ir o te mataré. Estamos muertos de todas formas. La chica en llamas se encargará. Es irónico, ¿no? John siempre quiso ver a sus dos hijos juntos. Y aquí estáis, en carne. ¡Déjala en paz! No entiendo nada. No se lo has contado. Vanes, tu hermano. Estás loco. Díselo. ¡Que se lo digas! ¡Eso no importa! No nos conocíamos. Te quiero. No. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Lo sabías desde el principio? Claro que lo sabía. Pero tú lo deseabas. Querías que te acariciara. Y el ojo te lo consiguió. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ojo del diablo? ¿Cómo lo tiene? Lo dejé en el trabajo. ¡Mentirosa! ¡Lo juro! Sé que cuesta desprenderse de él. Se lo di a tu padre y me prometió devolvérmelo. Pero, ¿sabes? La chica en llamas me mostrará el camino. Le gusta el olor de la sangre. Está arriba. Bajo mi cama.
¡No se te ocurra mentirme! No habrá segunda oportunidad. Hay una cuchilla detrás. ¡Date prisa! ¡Me corta las muñecas! ¡Apáñatelas! Tienes el ojo. ¡Córtalo! ¡Demasiado tarde! ¡Desátame! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Eres mi hermano! ¡No nos conocíamos! ¡Sigue estando mal! ¡Quiero estar contigo! ¡Iremos al infierno! ¡Tenemos que salir de aquí! Déjalo. Tengo que devolverlo o me matará. ¿Devolverlo a dónde? ¿Qué haces? ¿Dónde está esto? Donde hicimos la foto. Debería estar enterrada unos 10 o 12 metros al oeste. Vamos. Le sacará los ojos, pequeña. Te matará a ti también. Tienes que salir de aquí. ¿Qué? Devuélvelo. No pienso dejarte aquí. Vete. Tienes que devolverlo. ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Sadie, ¿eres tú? Papá. Te he echado mucho de menos, pequeña. ¿Papi? Conmigo estarás a salvo. ¿Papá? No tienes que seguir cortándote.
has matado a mi bebé. A mi hijo. Él necesita más tiempo. ¿Cómo? Te quiero, Sadie. No creo que vuelva a casa. Ella quiere mi sangre. Quiere mi sangre. No, no, no. Quiere que veas lo que ella ve. Quiere tus ojos. ¿Cómo? No, 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 no. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Quieres mi sangre? ¡Dame mi sangre! ¿Qué quieres, Tony? Quería saber cómo estabas. No sé dónde está Dan. Has venido por eso, ¿verdad? ¿Sabes lo que es esto? Parece que es algo de papel. Es un aumento en los beneficios. El eco ha vuelto. Imprimiremos a toda máquina. ¿Cómo te atacó Craig? ¿Cómo murió Faye? Y lo del novio, la fuga. Tienes una historia que contar. Y tenemos dinero para pagarla. La cirugía en Estados Unidos no es barata. Necesitarás mucho dinero si quieres recuperar la vista. La verdad, Tony, es que nunca me gustó lo que veía. Ese es mi taxi, así que... ¿Te ayudo? Me las apaño. Bueno, sabes dónde encontrarme. ¿Está bien? ¿Dónde está el coche? Enfrente de usted. Hay un colgante ahí. Póngalo en mi bolsa. Creo que me lo merezco.